No, y no nos vamos a ir sin conseguir por lo menos una de esas Chevy Silverado. Hola, ¿qué tal, amigo de Kametoys? Si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invito a suscribirte. Hoy iremos a recorrer algunas tiendas comerciales en la búsqueda de lo mejor, lo último y más nuevo de Hot Wheels. Pasaremos por Walmart para ver si con suerte podemos encontrar una de esas cotizadas y buscadas Chevy Silverado de Hot Wheels Legends. Así que esperemos tengamos suerte, por lo que acompáñenme a esta nueva cacería. Llegamos a uno de los tantos acá super bodega. Tenemos por aquí el Water Bomber del OTM. Esperemos que en otras tiendas podamos encontrar lotes un poquito más nuevos. Vean lo que estaba por atrás, una Batplane. Curiosamente la primera vez que la encontramos colgada. No, vean lo que estaba aquí detrás, el coche de Mario Bros. Pudiéramos llevarnos ambos, pero lo más probable es que solamente nos llevemos la Batplane, ya que el otro lo hemos encontrado en repetidas cacerías. Como los acá son hermanos de Artelis, veremos qué novedades nos espera de Hot Wheels en estas tiendas hermanas. Tenemos un bonito auto coreano, el 2019 Kia Stinger GT en color negro, que este año sumó muchos más fans con este bonito color. Lo vemos por aquí acompañado de un Cougar, de los mejores coches del OTL y más lo que se sume por aquí detrás de ellos. Por acá en el otro extremo de cajas, tenemos uno de los autos más populares del juego de Fórmula Drift, el Custom Ford Mustang, que es una belleza de auto con esos tampos, exactamente con los mismos colores como lo vimos en el videojuego. Por acá estaba otro Kia, y detrás, vean cómo salen Hot Wheels temáticos que poco a poco van perdiendo su popularidad. Una de las sorpresas que nos regaló Hot Wheels de este año, para todos los que crecimos en el mágico mundo de Disney. Igual que el coche de Mario lo dejaremos por aquí, ya que seguro alguien de la zona aún todavía no lo tiene, aunque es buena señal encontrarse temáticos porque las piezas pudieran haber sido colgadas hoy mismo. Vemos que aún queda todo y lo bueno y lo mejor de estos lotes en estas tiendas. Vean cómo estos increíbles autos japoneses a escala, como este 98 Subaru Impreza, que también es de nuestros autos favoritos de esta marca. Y bueno, tenemos más piezas por acá. Es todo, nos vamos. Nos escapamos del otro lado de la ciudad hasta Juguetrón Altama para saber qué llegó de nuevo en estas tiendas de Mattel. Un Bigger Bel Air, que aunque piezas rezagadas del año pasado, no dejan de ser buenas. Tenemos por acá otra Volvo, que en su momento era muy difícil de encontrar. La 850 State, que también la vimos incluida en la serie Premium de estos Station Wagon, y este año en color amarilla. Vean qué buen set de los Hot Wheels Super Ride. Este se llama Hot Duration, e incluye por aquí uno de los coches más populares y representativos de la tecnología, el Zombot. Una variante en color naranja muy buena. Además, notamos que la cabina del tráiler trae la forma del robot gigante estilo Transformer. Creo que si en alguna ocasión llegara a comprar alguno de estos sets, sin duda pudiera ser este uno de los mejores. Y más porque nos gusta encontrar las variantes de este Zombot, que sin duda verlo aquí nos sorprendió. Entramos aquí mismo a Liverpool y cheque nada más esta enorme tortuga ninja de la marca NECA, la tortuga ninja Rafael, completamente posable y que incluye además un cambio de rostro, además de muchos muy buenos accesorios, realmente para verdaderos fans coleccionistas de las poderosas tortugas ninja. Mide 15 pulgadas y acá en el cartón por la parte de atrás vemos todos los rostros y poses en las que se puede poner. Imagina una de estas piezas en tu repisa al lado de un tecnódromo. Hubo tortugas ninja vintage de este tamaño, pero no tenían tantas articulaciones como esta enorme figura, que vale de seguro cada peso invertido y además que probablemente suban de precio, así que aprovechen la oferta. Encontramos aquí mismo en la zona geek de coleccionistas estas nuevas figuras de McFarlane inspiradas en Dark Knight, el Superman del multiverso DC, que son lo mejor en figuras coleccionables de esta línea de superhéroes. Encontramos en su mayoría todas ellas. Tenemos por acá a Nightwing en su versión bajo los efectos del gas de Joker. El coleccionismo de estas figuras ya no se limita a una sola línea temporal. Han salido multiversos que explotan completamente muy buena cantidad de figuras. Noten la calidad. Tenemos por acá al gorila Groot con su armadura dorada, que parece que también de él hay una variante en color plateada, que los coleccionistas seguramente tienen ambas. No, chequen por acá, al final tenemos a Bizarro. Noten la calidad y la belleza de estas esculturas de McFarlane. Es bueno saber y ver que existen colecciones donde no te puedes limitar a tu gusto por una sola pieza. Pasamos a Soriana, que está aquí apenas enfrente de Plaza Altama, donde encontramos por aquí el Hoblinator, esta especie de camión remolque. Vamos a ver qué más hay por aquí. Tenemos la 70 Dodge Power Wagon en este color amarillo mostaza, que si hablamos de lotes rezagados, aquí se llevaron el premio. Este lote fue el primero de este año y que vimos el año pasado, y que sin duda con él abrió un amplio panorama de piezas que hemos tenido la fortuna de encontrar en este año. Y una de ellas fue sin duda la Land Speeder de Star Wars, vean que por aquí está, además de la camper de Barbie y muchas más colecciones de vehículos Hot Wheels muy buenos, entre ellos algunos Treasure Home básicos y supers.
Notamos a veces que no encontrar novedades a muchos coleccionistas desanima para venir a buscar. El toparse con lotes pasados no quita la posibilidad de encontrar coches buenos o que en su momento hayamos visto y por ahí se nos hayan escapado alguno. O por ejemplo, dedicarle especial atención a colecciones que apenas comenzamos a valorar en este año, como en nuestro caso en los coches Porsche de todo tipo, ganadores de los Hot Wheels Legends pasados, que este año vimos por ahí en las páginas que hay muy buenos coches en competencia. Estamos esperando ya la tercera tanda de finalistas para poder elegir a nuestros favoritos. Aunque no hemos encontrado últimamente tantas novedades de figuras de Master of the Universe aquí en Soriana, encontramos ya estos coches que sí nos sorprendieron. Vean, son de la serie de Revelation de Netflix, les llamaron Eternia Minis y tenemos por aquí a Beastman, acompañado de su vehículo Warslit, una especie de aerodeslizador con forma de serpiente, que en la serie fue usada por Skeletor, similar a la Sky Slit, pero de forma maligna. No, chequen también un set de Eternia Minis con Fisto y el caballo Stridor. Ambos sets son muy buenos, pero el poder volver a ver nuevamente a la figura de Stridor en sets de tiendas, este es otro rollo, ya que es de esos vehículos que a los coleccionistas de piezas vintage le tienen mucho cariño. De lo que sí nos topamos fueron novedades de Matchbox con estos multipacks de 9 autos. Vean, tenemos un 1971 Pontiac 5 como pieza exclusiva del set. Además tenemos por acá un Volkswagen 4x4 café, una Chevy Silverado exclusiva de estos empaques, tenemos por acá un Chevy Camaro rojo también exclusivo, un increíble Ford Mustang verde oscuro, un Alfa Romeo, se nota por ahí al centro, una Jeep Wagoner, tenemos un Speed Trapper. En general en este set podemos encontrar una gran combinación de buenos coches de esta marca, pero sin duda este Pontiac está de lujo, vienen con todos estos sets 2021 de multipacks de Matchbox sin duda. Llegamos finalmente a Walmart con mucha incertidumbre en lo que estamos viendo en los grupos de coleccionistas, donde muchos se convierten en leyenda, pero por su capacidad para acaparar la Chevy Silverado, así que esperemos que también por aquí nos espere por lo menos una. Este año notamos que Mattel impulsó mucho más estos coches de Monster Truck de los que llegaron por cantidades enormes en estas tiendas. Tenemos por aquí unos que brillan en la oscuridad y cuyos colores sobresalen del resto. Una versión del Twin Mill en color azul y enormes llantas fosfo color verde. Y por acá notamos que no tan solo han salido coches de llantas verdes. Vean, tenemos por aquí una versión del Bone Shaker en esta serie de Glow Wheels que le incluyeron llantas naranjas y que, sin duda, no podían faltar estos dos coches clásicos de Mattel en esta línea de autos. Le pegan a los seguro, y el público de estos dos coches los sabrá valorar y seguro con ellos puedan completar su colección. Por acá tenemos el famoso camión de bomberos Fire Alarm en color naranja, vean, con sus enormes llantas azules. Aunque la colección es de 4 piezas, hemos visto algunos sets en Amazon donde hay otros vehículos diferentes. Notamos que también por aquí hay uno de llantas rosas fosforescentes, vamos a verlo. Ah, vean, por acá estaba atrás, chequen, ah, vean, es la famosa camioneta Whitquest Madness, cuya versión normal es amarilla. Aquí vemos esta variante en color verde y con esas llantas enormes color rosa, que sin duda es lo más llamativo que tienen estos coches. Y no, realmente están súper geniales estas piezas. Encontramos también novedades ya de Green Light de la serie Hollywood. Tenemos por aquí la patrulla de la serie Dexter, una 2001 Ford Crown Victoria, ya que la serie se basa en una especie de asesino serial que aprendió a sí mismo a asesinar a otros asesinos. Es una serie policíaca vista desde los ojos de un criminal, 100% recomendada. Vemos que estos ya forman parte de la serie número 32 del 2021, que en esta marca además incluyeron otro coche de la icónica película Jim Carrey Ace Ventura, una 1989 Chevrolet S10 estilo Monster Truck en esta especie de color animal print o tipo jungla que se relaciona mucho con el trama de la película y que dentro de ella la vimos en repetidas ocasiones. De la serie Rocky, una 1971 Chevrolet Chevelle SS en color azul, el auto sin duda genial. La marca se lleva los galardones más altos con base en el diseño de sus piezas. La serie no la conocemos, por lo que si tú sí, recomiéndanosla en los comentarios. Lo que sí, no te puedes perder es el último video donde te mostramos el mejor lote de Hot Wheels que ha llegado a nosotros, en el que principalmente vimos coches Ferraris, así que si no lo has visto, te dejo el link en la tarjeta de la esquina. Vale la pena venir a buscar coches a escala y encontrar novedades increíbles, como esta 1971 Ford LTD Country de la película Terminator 2, El Juicio Final. Noten qué gran blister y sobre todo qué gran pieza de esta marca, con acabados tipo óxido sobre el coche de madera, que dentro de la película lo vimos manejado por el mismísimo Arnold Schwarzenegger, acompañado de Sarah Connor. Creo que de esta saga de Terminator, van
van a incluir 3 coches diferentes en esta marca Green Light. Habrá que esperar a encontrarnos los demás, que sin duda serán también geniales como él. Por aquí, una 1981 Dodge Diplomat de la serie o película The Grandest American Hero. Se ve de lujo este coche, es otra de esas series que poco recordamos, pero que dejó en Estados Unidos un legado en las historias cómicas o de superhéroes, por ahí en los 80s. Este coche fue usado en muchas películas ochenteras por su practicidad, manejabilidad, precio y sobre todo estética. Vean, y para no dejar incompleta la serie, tenemos por aquí la sexta y última pieza de esta colección de coches Greenlight, un 1983 Crown Victoria, patrulla policíaca de la increíble película de Terminator 2. Aquí en el pasillo de Hot Wheels notamos que aún no surte novedades. Tenemos algunos vehículos premium rezagados de Rick and Morty, coches Matchbox y otros que llamaron nuestra atención fueron estos vehículos nuevecitos Muscle Machines que son recién llegados aquí a los Walmart locales y que sin duda habrá que verlos detalladamente porque promete ofrecernos coches de lujo y competir con los grandes. Por aquí un 1966 Dodge Charger en color naranja. Estos autos a escala se caracterizan por ese espíritu de coches clásicos americanos Muscle Car con motores enormes al frente. Además notamos que el blister hace muy buen juego con el auto y es muy novedoso, la forma en la que los exhiben dentro del empaque es muy buena. Tenemos por aquí un 1987 Buick GNX en color negro. Si continúan dándonos coches así de buenos como los de esta primera serie, seguramente se perfila ganar muchos más seguidores, ya que sobre todo notamos moldes únicos y diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en otras marcas, y lo hicieron bien. Por aquí tenemos un Ford Mustang Shelby GT500 en color verde. Notamos que además la pintura es de mucha calidad y le da acabados únicos. ¿Cuál les gustó? ¿Ya tienen algunos de ellos? Este Mustang pudiera ser uno de nuestros favoritos. Notamos que de los pocos que quedan, está una 1993 Ford Mustang Cobra como patrulla policíaca, así que sigamos. Preguntamos al encargado de juguetería si tenía la Chevy Silverado y para nuestra sorpresa sí, el encargado de juguetes amablemente nos la entregó en cajas y nos dará ya el ticket para pagarla aquí mismo. ¿Valió la pena la espera? Todo llega a su tiempo. Muchas gracias por ver todo nuestro recorrido en estas tiendas. A continuación te mostraré poco, pero de gran calidad, las piezas que conseguimos hoy para la colección. Aunque lo más probable es que muchos de ustedes ya la tengan, nos alegró encontrarnos la Batplane. La primera versión en color negra aún no la tenemos, ni tampoco la plateada, y nunca las pudimos encontrar. Este año salieron dos, la primera en color azul y esta segunda con vistas en color rojo que tenemos por aquí. Esta nave de Hot Wheels es la versión del segundo vehículo aéreo usado por Batman en su lucha contra el crimen. Lo llamativo es su forma de la famosa batiseñal, que al volar por los aires deja su imagen del murciélago aéreo. Es casi seguro que el próximo año la volveremos a ver y esperemos nuevamente podernos la encontrar. Una de las piezas que encontramos de los autos de lotes pasados fue este Volkswagen Beetle en color rojo de la serie Holiday Racer del día de San Valentín. Recientemente encontramos su versión en color blanco y la Samac en los eventos de coleccionistas. El único que teníamos de él fue un obsequio de uno de nuestros amigos suscriptores del canal. Representa al último modelo de este casting en Hot Wheels que recientemente se reveló uno de color azul para el próximo año y que se ve increíble, por lo que todos los apasionados de estos bochitos gritamos internamente de alegría cuando nos encontramos sorpresas como esta del día de hoy. Decidimos dedicarle una atención especial a este coche japonés Mazda RX-3 en color verde, que no es reciente ya que forma parte de los lotes del año pasado. Lo vimos este año de color blanco formando parte de los lotes 2021, con una versión además como Super Treasure Hunt. Este coche brincó de la serie Car Culture a la básica con este gran vehículo. Es sin duda de las piezas que vale la pena tener en la colección. Es un auto coupé modificado basado en las carreras, incluido en su interior una jaula antivuelco. Es de lo mejor y sin duda no será la última vez que lo veamos por aquí. Uno de los mejores casting del 83 Chevy Silverado debía tener el galardón de formar parte del máximo evento de Hot Wheels de coches reales en este año, el Hot Wheels Legends 2021, donde se eligen modelos que se diseñan a escala para los próximos años. El aumento exponencial de popularidad de este vehículo comenzó en el 2014, donde se lanzó como Super Treasure Hunt en color dorado. En el 2015, a raíz de tenerla como modelo exclusivo básico en color blanco de la juguetería Toy N' Ross, la versión en color negra de la serie Premium Car Culture con tampos Borla, y además como coche exclusivo de la vitrina de los 50 aniversario de la marca. Y por último, el dúo pack de Car Culture Borla. Este año no nos podíamos limitar a no tenerla en color rosa metálico Spectra Flame. Todo esto sumado al gran molde de la camioneta a escala, que es lo que a los coleccionistas enamora. Coches reales con licencia de eventos exclusivos y con colores que aluden a los inicios de la marca en Mattel. Muchas gracias por ver este video y por todo tu apoyo. Escriba aquí abajo en los comentarios si ya llegó el 83 Chevy Silverado a tu ciudad y presúmeme además que has encontrado en tus últimas
cacerías. Te dejo mis redes sociales por si gustas seguirme en alguna. Regálame un like para seguir haciendo contenido de calidad. Comparte para llegar a muchos más coleccionistas. Y suscríbete para que no te pierdas las sorpresas que vienen en los próximos videos. Te mando un saludo y te deseo suerte en tus próximas cacerías.